¿Por qué suenan así las campanas? Es la señal de alarma. Algo ha ocurrido en el pueblo. ¿Algo como qué? ¿Quién sabe? ¿Un incendio? ¿Un accidente? ¿Puede ser por la abuela? ¿O por Pedro? No lo sé, Heidi. Pero no veo humo, así que por lo menos no hay fuego. ¿A dónde vas? A ver si la abuela y Pedro están bien. No, de eso nada. Puede ser peligroso. Los vecinos se encargarán. Iré a casa de Pedro a asegurarme de que están bien. Pero tú te quedas aquí. Pero, abuelito, podría ayudar. Si quieres ayudar, haz lo que te digo. Pero, abuelito. Está bien, me quedaré. Niebla, quédate con Heidi. Y comportaos los dos. Anoche también desapareció un trozo de carne seca de nuestra despensa. ¿Era un lobo? ¿Estás segura, Teresa? ¿Pero cómo ha conseguido entrar en vuestro corral? No lo sé. Teresa cerró la puerta. Esa bestia debe de habérselas arreglado para abrirla con el hocico. Tenemos que deshacernos de él. ¡Y deprisa! Calma todo el mundo, por favor. Los lobos no merodean por los pueblos sin razón. ¿Y por qué está aquí? No lo sé. Algo lo debe haber forzado. Si lo asustamos para que huya montaña arriba, nunca más volverá a molestarnos. Mi respeto, señor Traver, pero no podemos proteger a nuestros hijos simplemente asustando al lobo. No podemos arriesgarnos. Si ese animal nos roba la comida, ¿qué haremos? Hay que actuar. Tiene razón, tiene razón. Yo ya estoy preparado, Jorge. Sí, yo también voy. Hay que salvar a las cabras. Lo siento, Pedro. Esto es cosa de adultos. Iré con ustedes. Siempre es bueno contar con un par de ojos de más. Usted mismo. Voy a coger mis cosas. Nos encontramos en el camino, al borde del bosque. Bueno. Le diré a Heidi que está bien. Envíele muchos besos, viejo. Lo haré. ¿Viejo? Buenos días, Brígida. Me he acercado para asegurarme de que todo iba bien. ¿Qué le pasa a Pedro? ¿Es por las campanas? Entre. Le contaré lo que ocurre. ¿Un lobo en el pueblo? Algo habrá pasado. Los lobos normalmente atraviesan la montaña por el paso de Edelweiss. Y no llegan al pueblo. No hay que preocuparse por el lobo. Juan Jorge y el señor Traver han ido en su búsqueda. Gracias por el té, pero debo volver. Heidi aún debe de estar fuera. ¿Cree que el lobo...? Con el lobo tiene posibilidades. Es Jorge y su escopeta lo que me preocupa. Tranquilo, Niebla. Seguro que el abuelito volverá pronto. ¿Qué estás mirando? ¡Oh! ¡Es un conejo! Quédate detrás de mí. Que no se asuste. No tengas miedo, conejito. ¿Heidi? ¿Niebla? ¡Heidi! Por aquí. Ah, esto es absurdo. ¿Cómo podemos encontrar un lobo si no tenemos rastro que seguir? Tenemos que pensar como el animal. Tenemos que oler el aire y escuchar los sonidos del bosque para encontrarle. Hmm.
¡Conejito! ¡No te vayas! ¡No te haré daño! ¿A dónde has ido, conejito? Esta vez lo hemos perdido, Niebla. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué ocurre, Niebla? Esa rama para sacarte. Ya casi está. Casi. Solo un poco más. ¡Eres libre! Oh. No te rindas. Te curaré la pata. He visto al abuelito hacerlo con Diana. ¡Heidi! ¿Eh? ¡Oh, no! Eso es. De allí. Heidi, no te muevas. No. Heidi, ven aquí. ¡Abuelito! ¡Oh, abuelito! Nunca vuelvas a irte de ese modo. Heidi, ¿te ha quedado claro? Podría haberte atacado. Pero tenía que ayudarle. Es un cachorro. Estaba herido. Le he vendado la pata, tal y como hiciste tú con Diana. Ven a verlo. No, Heidi. Debemos dejarlo. Su madre volverá. ¿Lo dejamos aquí para que se encuentre con su madre? Aquí no volverá. Nuestra presencia lo impide.
Este lugar es peligroso para ella. Podemos llevarlo a casa. Yo cuidaré de él. No, Heidi, él pertenece a la naturaleza. Es hora de arreglar lo que hemos roto. Llegado. Este es el paso Edelweiss, donde los lobos pasan el invierno. ¿Podemos esperar a que su madre llegue? No. La naturaleza tiene su ritmo. Démosles espacio. Ven conmigo. Salvado al cachorro. Tú eres más importante para mí que cualquier cosa en el mundo. No vuelvas a ponerte nunca en peligro de ese modo. Lo prometo. La madre debe de haber estado preocupada. Seguro que pensó que había perdido a su hijo. No podría soportar perderte, Heidi. Yo tampoco quiero perderte nunca, abuelito. Claro, Niebla. A ti tampoco. Vamos, vamos, pequeñas. Acercaos. Vamos, vamos. Hip, hip, hop. Blanquita. Vamos, hip, hip. Sígueme. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos, Blanquita! ¡Ah! ¡Ay! Tengo que caerme para que me sigas. ¿Eso no va a funcionar? Mucho mejor. ¿Heidi? ¿Qué estás haciendo? Voy a ser un general de las cabras, como lo es Pedro, abuelito. ¿En serio? Sí. Así podré vivir para siempre en las montañas. Nada me haría más feliz, Heidi. Pero ya sabes que ser el general no es fácil. Lo sé. Pero seguro que Pedro me enseña. ¿Tú? ¿Ser general? Ajá. ¿Qué? ¿Vas a enseñarme? Bueno, voy a tener que pensarlo. De todas formas, hoy no. ¿Por qué? No estoy de humor. Princesa no se encuentra muy bien y la señora Keller quiere vendérsela al carnicero. ¿Eh? ¿Al carnicero? ¡Pero eso es horrible! Princesa no ha dado nada de leche en semanas y una cabra sin leche no sirve en las montañas. Es mejor venderla. ¿Dónde está? ¡Tengo que ayudarla! En casa de los Keller, la cabra es suya y no podemos hacer nada. Lo siento. Pero... ¡claro que podemos y debemos! Tenemos que irnos. ¿Vamos? Vete tú. Yo tengo que hacer algo por Princesa antes de que sea tarde.
Pero Heidi... Nos encontraremos luego. Tengo que hablar con mi abuelito. De acuerdo. Nos vemos luego. Buenos días, señora Keller. Heidi, ¿el viejo necesita algo ahí arriba? No, estoy aquí por Princesa. ¿Princesa? He oído que no se encuentra bien y conozco algo que podría devolverle la leche. Claro que podría, pero es tarde. El carnicero vendrá mañana a llevársela. Y no hay más que discutir. Dime, ¿quieres algo más? No, señora Keller. Bien, niña, no te quedes en medio. Aquí. Me gustaría ayudar a Princesa. No quiero tu ayuda. ¿Puedo? El abuelito cree que podríamos darle unas hierbas para curarla. ¿Eh? Es demasiado tarde. No mejorará antes de mañana. Nunca es demasiado tarde. Tienes que creer en eso con todo tu corazón. Es que... es culpa mía que no dé leche. La noche en que vino el lobo, no cerré bien la puerta. Por eso el lobo pudo entrar. ¡Teresa! ¿Has cerrado la puerta? ¡Sí, madre! ¡Princesa! ¡Un lobo! ¡Un lobo! Y desde entonces, no ha dado más leche. Tal vez no cerraras la puerta, pero si la hubiera olido, habría logrado entrar. No es culpa tuya. ¿Sabes? Deberíamos llevársela al abuelito. Pero, ¿por qué haces esto? No somos amigas. Lo hago por Princesa. Eso es lo que haría un buen general. Bueno, ¿quieres intentar salvarla o no? Mi madre nunca lo permitirá. Si puedes salvar a Princesa, vale la pena el riesgo, ¿no crees? Pero Princesa está muy débil. Casi no se tiene en pie. Ahora sal. ¿Has convencido a la señora Keller? ¿Heidi? ¿Has traído a Princesa sin permiso? Tenía que ayudar a Princesa, abuelito. Y Teresa también ha estado de acuerdo. Abuelito, ¿crees que la alfalfa azul podría curarla? Vale la pena probar, Heidi, pero ya está muy débil para subir todo el camino. Pero podemos llevarla con la carretilla. La alfalfa azul crece muy arriba, en la gran bifurcación.
Está lejos y no podrás llevar la carretilla hasta allí. No, es muy peligroso. Pero Pedro puede ayudarnos a conseguir la alfalfa azul. Por favor, abuelito, tenemos que salvarla. Está bien. Me quedaré con ella hasta que volváis. Pero daos prisa. Quiero que Princesa pueda estar en casa por la noche. No estará, abuelito. Oh, gracias. Gracias, viejo. ¡Pedro! 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 ¡Pedro, tenemos que...! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y por qué sigues a Heidi? No, yo solo... Pedro, tenemos que ayudar a Princesa. No... ¿No os estáis peleando? No, necesitamos que nos lleves a la gran bifurcación para coger alfalfa azul. Para que Princesa dé leche de nuevo. ¿Alfalfa azul? Ah, eso es muy buena idea, de verdad. Vamos, si quieres ser un general, enséñame tus trucos. Tenemos que subir allí. ¿Eh? Pero es muy alto. No para mí. Tienes que traer tanta alfalfa como puedas. De acuerdo. Llenaré toda mi bolsa. Toma, cógelo. Ocúpate de las cabras, ¿podrás? Sí, señor. Volveré enseguida. Gracias por hacer esto. Por Princesa. Esto es lo que hacemos los generales. Nunca abandonamos a una cabra. ¡Diana! ¿Ocurre algo? Diana se ha ido. ¿Puedes cuidar del resto? ¿Eh? Tienes que vigilar que no se muevan. Esa piedra de sal las mantendrá ocupadas, pero si alguna se aleja, coges algo de hierba y la haces volver. ¿Eh? Todo irá bien. ¡Eh, Diana! ¡Diana! Está bien. ¡Diana! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí, glotona! ¡Que ahí hay un acantilado! ¡Para! ¡Vuelve aquí! ¡Pai! ¡Vuelve! ¡Vamos! ¡Tienes una roca justo debajo! ¡Estira la pierna y la encontrarás!
Heidi! Tranquila, tranquila. Ahora vuelve al rebaño, ¿entendido? ¡Deprisa, corre! ¡Vaya! ¡Genial! ¡Muy bien, Teresa! Sí. Este macho tiene muy malas pulgas. Te has enfrentado a él. Has sido muy valiente. Tú también podrías ser un general. Bueno, eso es algo que nunca querría ser. Además, tres generales en Dorfli sería demasiado. No hay tantas cabras para cuidar. ¡Pedro! ¿La tienes? Seguro que Princesa se encontrará mejor con esto. Eso espero, de verdad, Heidi. Tranquila, aquí estás segura. Vamos, pruébalo. Te irá muy bien. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Come, preciosa! ¡Sí! Es tu turno. Ahora solo necesita algo de tiempo. Pero el carnicero vendrá mañana. Podría quedarse aquí arriba esta noche. El carnicero no la encontraría. Heidi, no podemos hacerlo. Jorge y Alda no lo entenderían. Seguro que lo entenderán cuando vean que Princesa vuelve a dar leche. Sí, y les diré que ha sido idea mía. No tendréis ningún problema. Pero solo por esta noche. Si mañana no se encuentra mejor, no podré hacer nada más. ¡Oh, gracias, abuelito! Ahora, Teresa, deberías volver a casa. Descansa y ponte bien, mi pequeña princesa. Hasta mañana. Hasta mañana, Teresa. ¡Esto es indignante! ¡Quiero nuestra cabra inmediatamente! Ya te lo he dicho, Alda. Está en el establo y está bien. ¡Oh, princesa! ¡Tienes mucho mejor aspecto! ¡Eso no basta para dar leche! ¡Venga, cógela y nos vamos! Seguro que hoy dará leche, señora Keller. Hay que intentarlo. Pues vamos, viejo. No tengo todo el día. Tranquila, princesa. Esto no te va a doler. ¿Bueno? Bueno, ¿cómo está hoy, princesa? Oh. ¡Eso es, princesa! ¡Muy bien! ¡Sí! Seguro que es la mejor leche del mundo, señora Keller. Supongo que su truco ha funcionado, viejo. Ha sido cosa de Heidi y Teresa. Y Pedro. Creo que lo mejor es que Princesa se quede aquí unos días más, hasta que esté recuperada del todo. Espero que eso no sea un inconveniente, Alda. Veo que no tengo otra opción. No podemos cargar con este pobre animal hasta el pueblo. No le molestaremos más, viejo. Jorge, Teresa, vamos. Tenemos que abrir la tienda. Gracias, viejo. Y gracias, Heidi. Perdonada, Alda. Todo este incidente le ha afectado más de lo que parece. Ya lo he visto, Jorge. Gracias por salvar a Princesa, Heidi. De nada. ¡Teresa!
Vas a ser un excelente general, Heidi. Ya lo creo. Pero aún tienes pruebas que pasar.